¿Pasó también eso? O sea, ¿viviste esa etapa? ¿Pasaste por ese tipo de etapas? Claro que sí. Esa etapa, la mayoría de las personas que hemos vivido ese momento, lo vives. En ese momento tienes todas manos llenas. Ajá. Disfrutas que la cantina, que las amigas, que los amigos, como dice, entre comillas. Porque es cierto, los amigos los tienes entre comillas nomás de arriba. Sí. Pues Dios. Dios te da una oportunidad hasta que Él te dice, ¿sabes qué? Te doy la oportunidad si quieres vivir. Si no, síguele como sigues. Porque en el transcurso de mi vida me pasaron muchas cosas. O sea, unas cosas que te dices, hey, ¿por qué estoy vivo? Sí. O sea, cosas bonitas. Pero los 14 para acá se empezó a distorsionar la vida de uno. Eso fue a los 14 cuando me estabas platicando, sí, que lo pruebas. Sí. Y te gusta. Me gustó. O sea, tío, yo allá de ahí, yo te empecé a probar lo que fue, te probé la cocaína, sí, que es lo que me gustó. Pero ya te había probado las pastillas, te había probado el tine, el pegamento, el agua celeste. ¿Por qué? Porque lo sigues cargando, o sea, nunca lo has liberado. Entonces yo me liberé, es cuando encontré, mis sueños eran de sangre. Después fue un sueño entre peleas del bien y el mal, como romanos. Yo estaba intrigado con ese sueño. Yo quería dormirme porque quería estar en la lucha. Dios dirá, mañana me pueden hablar por trabajo, ahorita me pueden hablar. Eso solamente Dios sabe. Sí. Pero por lo pronto, tenemos que ir el día como es. Seguir vivirlo, disfrutándolo. Dale gracias a Dios por este día que se va a acabar. Y bendecido por la familia, bendecido por la plática que tenemos, por la invitación. Por... It sound right, boy.